Ok, ahora sí. 5 errores que cometemos en nuestros videos y que hacen que se vean de mala calidad y que por eso perdamos completamente la atención de los espectadores. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Estamos de regreso en el estudio de la casa. Hace mucho que no grababa aquí, la verdad es que se siente bien. Hace unos videos grababa aquí en este estudio y me acomodaba, me gustaba. Pero bueno, ya tenemos el otro estudio. Ahorita nada más fue provisional porque ando un poquillo enfermo, pero por eso si me escuchan medio raro, es por eso. Estos 5 puntos estoy segurísimo que los hemos cometido o que ya los has cometido y vamos a ver cada uno de ellos, pero también te voy a ir dando la solución, porque no solamente es dar el problema, también te sirve para que tú te des cuenta si lo has cometido o no. El quinto, déjame decirte que es el más común de todos y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo hemos cometido, y eso está causando que tus espectadores no se queden en tus videos o que no les gusten tus videos. Esto es uno de los puntos más fuertes y más importantes. Pero bueno, primero, el primer punto es el dinamismo en tus videos. Nosotros podemos perder la atención de un espectador muy rápido si siempre estamos grabando de la misma forma. Ok, no necesariamente tienes que estar saltando y yéndote por todos lados para que generes este dinamismo. No es necesario. Puede ser que, por ejemplo, si vas a hacer un video como este, que nada más vamos a estar hablando a la cámara, hagas en cierta forma algunos cortes y acercamientos en el programa de la edición para romper psicológicamente el cerebro de tu espectador. Si le dejas toda la misma toma cuadrada, que esté lo mismo, se va a cansar muy rápido y se va a salir. Por eso, haz diferente ángulos. Si puedes cambiar la toma de lugar o si puedes estar en otra zona, eso le da más dinamismo. Entonces rompe eso y completamente métele dinamismo a tus videos para que el espectador se interese por tus videos. El segundo, el audio. Sí, como lo he mencionado en varios de mis videos, y si no te acuerdas, bueno, aquí te dejo uno de los videos en donde hablo del equipo que necesitamos o que utilizamos como creadores de contenido, y en él menciono lo del audio. El audio es una base muy importante. Nos puede arruinar completamente un video, de que se escuche muy mal o que se escuche con mucho ruido, con mucho eco, y eso no le da la calidad, pues, que es o que debería de ser. Me atrevo a decir que a veces el audio es mucho más importante que hasta la misma imagen, te lo aseguro. Un buen audio te va a seguir captando la atención del espectador y que seguro le va a gustar cómo estás diciendo las cosas y va a entender el mensaje que quieres decir. Eso, pues, prácticamente es lo más importante en tu video. También, no lo quise poner afuera del punto, pero en este punto también entraría la modulación de la voz. No es lo mismo que tú veas un video en donde yo te hable de esta forma y sea como, bueno, vamos a hablar de los 5 puntos más comunes de errores que cometemos al grabar video. ¡Pum! Automáticamente ya me perdiste en la atención y ya me aburriste. Ya no quiero saber más del video. Por eso, tratemos de modular a veces nuestros tonos de voz, que no necesariamente tienes que súper efusivo y brincar y saltar y... No, es simplemente enfatizar con nuestra voz los volúmenes de algo importante o de cosas que no son muy importantes. 3. Los colores. El manejo de los colores o del balance de blancos es sumamente importante y muchas veces solo queremos darle el botón de grabar y ya. Y no nos preocupamos que estamos en un área, a lo mejor en un cuarto, y que ayer o hace unos momentos grabamos en el exterior y teníamos el sol a tope y entonces nos fuimos a los cálidos y entramos a la habitación y es fría, pero seguimos con los cálidos y ahora ya se puso naranja y ya el tono de la piel es verdoso, y miles de razones con las que no cuadramos bien los colores de tu cámara, y que esto, sin importar con la que grabes, una GoPro, un celular o tu cámara, tienes que balancear tus blancos. Balance de blancos es importante para que tú puedas equilibrar los colores de tu cámara. Un paréntesis, ya está disponible en la página de Ross Producciones. Aquí te dejo la liga para que ingreses el curso de foto y video para creadores de contenido.
en donde te vamos a dar habilidades, trucos, todo el conocimiento que he ido desarrollando a lo largo de toda mi carrera y trayectoria, que ya son varios años, se nota, pero que en este curso yo te voy a estar dando y brindando para que tú puedas desarrollarte como creador de contenido y que puedas sacar el mejor nivel de tu cámara, de tu celular, de tu GoPro, de todo, para que puedas tener un buen nivel en tus videos. Así que solo ingresa a la página y sigue todos los lineamientos para ingresar al curso. Cuarto punto, la planeación. Sí, ya sé, lo he dicho en varios de mis videos también. Pero la planeación, insisto, es sumamente importante. A veces no podemos estar haciendo o queremos que seamos espontáneos o que el video sea espontáneo, pero ¿por qué insisto en la planeación? Porque a veces no estamos divagando tanto en la parte de lo que estamos diciendo que podemos perder a la audiencia muy rápido, que podemos hacer que pues no se interese y esto podemos darle completamente en la torre a nuestros videos. Si por lo menos hacemos un pequeño detalle en las planeaciones de tus videos, pues créeme que vas a llevar un poquito mejor la historia y vas a narrar un mensaje con mayor intención y tu espectador te lo va a agradecer. Entonces, sí, te repito, planea tus videos. Insisto en este punto, planéalo. Y el quinto, estoy seguro que lo has cometido y estoy seguro que a veces ni nos damos cuenta, y es la estructura de nuestro video. ¡Pum! Sí, la estructura. Créeme que si en los primeros 3 segundos no enganchas a la persona o empiezas con ¡hey! ¿Cómo están? Aquí Chuck, yo aquí estoy hablando, bla. ¡Pum! Ya perdiste la audiencia si te estás presentando al inicio de tu video. ¡Sorry! ¡Adiós! Ya perdiste a tu espectador o a bastantes espectadores. No se van a quedar al inicio porque ya les diste algo que no quieren escuchar. Y los hooks. Tiene que tener nuestros hooks o tiene que tener el problema importante de lo que te voy a dar en todo el video y la solución a lo largo de esto. Por eso en el cine, cuando vemos una película de superhéroes, créeme que tiene todas sus sube y bajas y es una excelente estructura de un buen video o de una buena película para tener la atención tuya como espectador. Por eso ese es nuestro trabajo como creadores de contenido, crear la atención del espectador para que se quede en tus videos. Y los hooks son lo más importante. Si empiezas con hooks, créeme que te lo van a agradecer todos tus espectadores porque vas a enganchar. Ahora, dentro de la estructura, no todo va a ser hook, 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 hook. Tienes que estructurar bien que sea el problema, el contexto, la solución. ¿Ok? De esta forma puedes ir tú llevando con una buena estructura la atención de tu video y que no se salgan luego, luego. Porque nosotros, sobre todo aquí en el canal de YouTube, necesitamos tener este número de horas, que son 4000 horas de reproducción, y que si no estamos teniendo buen engage con nuestros espectadores, uf, vamos a tardar muchos años en completar las 4000 horas de reproducción, ¿ok? Entonces, estos son 5 puntos que segurísimo has cometido o estás cometiendo y que están matando tus videos. Pero bueno, este fue el video de hoy. Coméntame qué errores has tenido y qué errores has cometido también. ¿Cómo los has solucionado? Para que todos podamos aprender de ello. Recuerda que en la comunidad de Ross ya todos aprendemos de tus comentarios, de tus opiniones, y ahí estamos todos en la misma sintonía aprendiendo para ser buenos creadores de contenido. Yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y clica la campanita. Y si no me conoces, yo soy creador de contenido, fotógrafo y filmmaker de México. Y nos vemos en el próximo video.